Ya. Pues esta es la clase 6, chicos, que yo creo que esta podría ser quizás el punto de transición en donde uno empieza a sentir más que el curso se trata de programación funcional y de un paradigma distinto, un paradigma funcional en el que podemos hacer todas las cosas que hemos hecho en los lenguajes normales y la diferencia está en que lo hacemos de otra manera, una manera alternativa. Y generalmente esta sensación de alternativo, en gran parte, va por el camino de hacer las cosas con recursión, en vez de otros mecanismos por defecto en cuanto a nuestra formación, que podrían ser mecanismos basados en iteraciones o basados en secuencias de instrucciones, secuenciales, ¿sí? Una tras otra. Entonces, vamos a. El plan, digamos, en este año yo le he hecho un poquito más énfasis acá a esta parte para que puedan adoptar bien el paradigma y así puedan continuar con el resto de las cosas de programación funcional, donde se pone un poquito más abstracto, pero no deja de ser útil. Entonces, tenemos seis cosas. ¿Okay? En esta clase vamos a participar todos bastante. De hecho, donde más hablo yo es en la 1 y 2, y después en la 5 y 6. Pero todo lo que está entre medio, en realidad, ojalá que vayamos participando entre todos y vayamos practicando un poco lo que es programación también, al mismo tiempo. Entonces, si a esta altura del curso, si alguien les preguntara a ustedes, ¿qué es la recursión? Así como en el contexto de la programación, o el contexto incluso si matemático también. ¿Cómo podrían definirlo a ustedes? ¿Qué significa que algo sea recursivo? Que un proceso sea recursivo, por ejemplo, una función sea recursiva. ¿Cómo podríamos explicarlo en simples palabras? Que se llama a sí misma. Que se llama a sí mismo. ¿Ya? ¿Alguna otra? ¿Alguien quiere complementar? Claramente tiene que ver con recursión, con la palabra recurrente, ¿no es cierto? Y como dice su compañero, que se llama a sí mismo en el caso de una función, tendría sentido describirla así. Y sí, estoy bastante de acuerdo también con lo que se propone. Y de hecho, está en parte de lo que se define acá. Entonces, definición de recursión. Primero, así como antes de definir qué es, también digamos que es una forma de definir funciones. Es una forma válida de definir algo, una función. Y la característica que tiene es que la función se aplica en su misma definición. Entonces, para definir la función, ocupamos la función de nuevo. Entonces, como que pareciera ser un loop sin terminar, pero nos hemos dado cuenta que estos procesos sí terminan. O sea, eso es la sensación inicial, ¿no? Sí pueden terminar, mejor dicho. Depende de nosotros cómo lo definamos, ¿cierto? Y bueno, tenemos algunos ejemplos en matemáticas. Si estuviéramos en un ámbito que sea fuera de la programación, esto todavía es interesante estudiarlo, porque tenemos que en matemáticas usamos recursión frecuentemente para ciertas expresiones, para la expresión de los números de Fibonacci. Si es que lo han visto antes, yo creo que sí. Tenemos una expresión que dice que el enésimo número de Fibonacci es igual al enésimo menos 1 de Fibonacci más el enésimo menos 2 de Fibonacci. Y entonces, si queremos resolver el enésimo, tenemos que resolver entrar después al Fibonacci de los otros dos. Y así sucesivamente. Y eso se ramifica. Lo interesante sí es que
Además, se entrega información de F sub 0 y F sub 1, los cuales nos permiten tener, dar una condición de término en la secuencia, para que no siga indefinidamente en fondo. ¿Okay? Existen otras funciones, la Fibonacci es una de las más emblemáticas, existen otras y de hecho les dejo aquí que investiguen, fíjense en qué consiste la función de Ackermann. Si es que no la conocen, fíjense en lo que consiste e incluso pueden tratar de programarla en Haskell a ver si es complicado o sencillo y ahí me pueden decir. ¿Ya? Entonces, algo importante, muy importante, que yo creo que si a ustedes les preguntan cómo pueden definir la recursión, bueno, en su fundamento es el primer punto. ¿Okay? Es una forma de definir funciones en donde la función se utiliza para definir la función. ¿Ya? Pero después en un nivel más práctico, el tercer punto súper importante, que es que se construyen definiendo una condición de borde y un paso general. Esos son como los dos pilares de una función recursiva. Y eso es importante que siempre lo tengan en cuenta. Entonces, si ustedes tienen que construir una solución recursiva, recuerden, condición de borde, paso general. Eso es en el lenguaje que sea, ¿okay? Eso es cosa de recursión, no tiene que ver mucho con el lenguaje. Y bueno, ya si nos acercamos más al lenguaje que estamos viendo en este curso, entonces tenemos que hay un patrón que se puede seguir, que también lo estamos asociando aquí a la definición de funciones en Haskell. Entonces, si nosotros tenemos nuestro contrato, ¿okay? Y que nuestro contrato de función, ahí yo puse cualquiera genérico nomás, que recibe varios argumentos, que retorna un argumento del mismo tipo, pero ya aprendimos que eso puede ser, se puede hacer harto ahí, en el contrato. Después, en el punto 2, ahí en realidad es, esta es la manera, como el consejo que yo les doy, es que pongan la función del caso de borde, lo pongan primero. Primero, pongan todos los casos de borde que pueden haber. Entonces, con pattern matching. Entonces, cuando la función es llamada con un valor de borde, en el fondo, supongan que está llamada con un cero, con lista vacía, ¿no es cierto?, con un negativo, etc. Hay otros casos más rebuscados. Entonces, entregamos un valor de borde también, un valor especial. Entonces, para valores especiales de argumento, valores especiales de respuesta. Y no necesariamente tiene que haber uno, puede haber más de uno. Y después viene el otro pattern matching, que sería el paso general. Entonces el paso general recursivo probablemente se va a ver así, que es, recibimos nuestra función con el argumento general, que ya, no es, ya sabemos que ya no pasó por el caso de borde, porque esto es como un escáner. Entonces, si entró acá, es porque ya no entró acá. Eso usted lo puede tener garantizado. Y ahí se aplica alguna operación al argumento, por eso le puse GDA nomás. Piensen que GDA es hacer algo con A, lo que corresponda por la recursión nomás, y operado, o sea, operado con la llamada de la función nuevamente. Bueno, y acá le pude haber puesto como FDA. FDA en realidad porque no, en la mayoría de los casos no va a volver a llamarlo con el mismo valor que estaba aquí. ¿Ya? Y de hecho, a ver, quizá arreglemos esto. De hecho, es mejor ponerle X, porque el A es el A de, como de la clase de valor. Entonces, no tiene mucho que ver con... no es muy afortunado ocupar A de nuevo. Como para... Ahí. Ok, si tienen dudas, me pueden preguntar nomás. Y ahora, entonces, quiero que... Aquí, chicos, lo que necesito es que ustedes practiquen recursión, pero así, practiquen, y que al final se vuelva natural. ¿Okay? Que en hacer un ejemplo sencillo en la manera favorita de ustedes sea igual de fácil para ustedes que ahora hacerlo de la manera recursiva. Y para eso necesito que ahora, entonces, pensemos en formas de hacer algunas de las funciones que existen en Haskell, ojo,
Estas son funciones que existen en Haskell, pero vamos a hacer nuestras propias versiones, nuestras versiones caseras, digamos, pero que funcionan a la perfección, no hay ningún problema. Entonces, claro. Entonces, a ver. Deme un segundo. Deme un segundo, chicos. Ya. Ya, entonces, acá estamos. Ya, entonces, ¿quién quisiera? Hagamos la primera. Hagamos la primera. Podemos ir tirando ideas. Entonces, lo que necesitamos hacer es, por supuesto, partir definiendo contrato. ¿Okay? Entonces, máximo lista. Vamos a llamarlo. Voy a llamarlo así. Máximo con dos comillas. Lo importante acá es que no lo llamemos maximum, porque es una función de Haskell. Entonces, y aquí como para que... a ver, un segundo. Entonces, tengo que dar acá. Entonces, para que me sigan, ¿qué es la función máximo? Ojo que no es lo mismo que maximum. No es lo mismo que max. ¿Okay? Entonces, max es el máximo entre dos valores. Pero máximo es el máximo de una lista. ¿Okay? Entonces, máximo va a encontrar el máximo y lo va a retornar. También debiese venírsele como a la mente qué pasaría en un caso de borde. ¿Qué es un caso de borde aquí? A ver. ¿Qué podría ser un caso de borde? ¿Que la lista esté vacía? A ver, probemos. Sí, esto es un caso de borde, correcto. Correcto. ¿Se les viene a la mente otro caso de borde? Que sean todos los elementos iguales. Que sean todos los elementos iguales. Ahí vamos a ir viendo. ¿Ya? Vamos a ir viendo ahí. Que claro. Hayan dos elementos. ¿Qué cuánto? Que hayan dos elementos solamente. Dos elementos solamente. Ya dicen como algo así. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo a medida que hagamos el ejemplo. Quizás nos vamos dando cuenta que cuáles son los casos de borde que nos interesan y quizás cuáles son los casos de borde que pensábamos que eran de borde y van a dejar de ser. ¿Okay? Lo que no es caso de borde, en el fondo, es lo que puede ser manejado con el paso general. ¿Okay? Eso, si puede ser manejado sin problema, entonces deja de ser caso de borde. Ya. Entonces, vamos con la implementación. Tendríamos que hacer primero, entonces el patrón que seguimos es contrato, por supuesto, caso de borde, o edge case, ¿okay? Y después viene caso general. Esas son como las tres cosas que tenemos que implementar y la función queda lista. Entonces, en contrato, ¿qué quieren proponer? Recuerden que tenemos la parte del tipo de clase. ¿Hay alguna restricción que tenemos que poner a los valores? ¿Tienen que ser ordenables? Correcto, sí, correcto, ordenables.
Así que vamos a partir con eso. ¿Cierto? Que puedan ser ordenables, que puedan ser comparables con mayor igual, mayor, menor. ¿Ok? Es la única forma para que podamos saber cuál es mayor que otro. Entonces, eso es necesario. Y ahora, ¿cómo sería el argumento? ¿Es el máximo de qué? El argumento que le damos a la función es un arreglo, ¿ok? Y es un arreglo de valores ordenables. Entonces, recibimos el arreglo y retornamos, o sea, lista, ¿ok? ¿Ya? Me disculpo si digo ese arreglo porque estoy acostumbrado, pero es mejor decir lista. Recibimos la lista y vamos a retornar ¿qué cosa? Un número. Un número, ¿cierto? De la misma clase de los elementos que estaban en la lista. Así que también es una. También es una. Y ahora, entonces, en máximo, con caso de borde, vamos a ver el caso de borde que proponían. Entonces, ¿cierto? Máximo de lista vacía. Tiremos un error nomás. Lista vacía. Y pensemos después en el caso general, a ver. Máximo. De una lista genérica que tiene contenido en el fondo, porque si no va a tener contenido, ustedes ya pueden estar seguros que va a entrar aquí. Eso lo tienen garantizado. Entonces acá, el máximo de una... de esto, en el fondo es, y aquí tenemos que ocupar lo que ya sabemos de programación. Entonces, ¿quién tiene algunas ideas? A ver, para el caso general. ¿Alguna idea? Pueden darme la idea nomás, y como la intuición que tienen, y yo les puedo asistir un poco en cómo escribir. Yo sacaría dos elementos de la lista, haría max, me quedaría con el mayor, y sacaría otro elemento de la lista, y así sucesivamente. Dos elementos de la lista, Ahora tenemos que pensar eso en recursivo. ¿Ok? Tendríamos que pensar eso de forma recursiva. O sea, de alguna manera, lograr lo que hizo su compañero. ¿Okay? Chico, a todo esto voy a esperar. ¿Quién estaba hablando recién? Es que no tenía la lista puesta. Ahora sí. ¿Quién había comentado la opción esta de comparar los dos? Yo. Javier, ya. Sí, entonces lo que dice Javier es que... tomar dos, bueno, e ir avanzando. Vamos a tratar de hacer eso de manera recursiva. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovecharnos de que nuestra definición general va a tener que ocupar su misma definición para definir lo que va a ser la función. Entonces, en alguna parte eso va a tener que estar, esa parte como ese paso mágico. Y ahí es donde podemos... ojalá sacar provecho, entonces que eso nos beneficie. Por lo tanto, les propongo lo siguiente. Ocupemos nuestros wards, como para ocupar los features de Haskell. Entonces ocupemos los wards. Todo esto, el ward tiene que... no, el igual todavía no va en los wards. El igual va después, va en los casos. Ahí. Entonces, hagamos algo. Cuando... si X... es mayor que, y acá hagamos una lógica que después van a entender, si X es mayor que el resto de la lista, que el máximo elemento del resto de la lista, ¿okay? Es como el max max XS, no es un buen nombre ese, el max del resto nomás, ¿ok? Si X es mayor que el máximo de todo lo que queda, entonces X es el mayor de todo. ¿Se entiende?
por deducción. Entonces, podemos retornar x. De lo contrario, ¿okay? De lo contrario, el resto de la lista tiene el mayor, y x no es el mayor. Entonces, si es así, tenemos que encontrar el máximo del resto. Del resto, o sea, de la lista. ¿Okay? Profe, ¿sí? ¿Y no hay que ir eliminando cuando no son? No, para llegar como al otro paso. No hay que ir eliminando, porque vamos a ir simplemente avanzando en la lista. ¿Ya? Solamente vamos a ir avanzando en la lista, claro. Y bueno, después, ese max resto, ustedes dirán, ¿y de dónde salió esa cuestión? Bueno, ocupemos el where. ¿Ok? Y acá en realidad podemos ocupar el where también. Aquí. O sea, el mismo valor del where. Ahí. Aprovechar. Ahí. ¿Ok? Ahí. Ahora, nosotros hemos chuteado de cierta forma, ¿cierto? Como que hemos tirado la pelota a max resto. O sea, esto funciona súper bien si es que max resto, por arte de magia, es lo que queremos que sea, ¿cierto? Porque si x es mayor que el resto de la lista, entonces x es el resultado de toda la pregunta. Si no lo es, entonces x está en el máximo del resto, obviamente, ¿cierto? Pero, ¿qué es max resto? ¿Cómo se construyó? Entonces, ocupemos el where. Ahí, where max resto es igual al máximo, nuestra misma función, pero ahora evaluada en el resto de la lista. Un elemento, o sea, de fondo, avanzamos en un elemento. Y ahí está nuestra implementación. Ahí está. Y ahora tenemos que ver si funciona. Veamos si manejamos todos los casos de borde o se echó a perder en algo. A ver, revisemos primero. Entonces, vamos a cargar el archivo. Y tenemos nuestra función. Bueno, a todo esto sabemos que, por ejemplo, máximo de... ahí. Eso debería ser entonces el 9. ¿Ya? Esa es la función original. Ojo. Ahora vamos a poner la nueva y veamos si funciona o no. Se cayó. Nos tiró lista vacía. ¿Ok? Entonces, parece que hay un problema, ¿cierto? Parecía ser que hay un problema. Porque la lista no era vacía. Y si se dan cuenta, en la ejecución original sí funcionaba. Entonces, quería mostrarles eso porque se nos fue un caso. Se nos fue un caso. ¿Qué pasa? Y que tiene que ver un poco con lo que han dicho ustedes, con lo que dijo Javier. Por algo se les vino a la mente esto de comparar de a dos. Porque en nuestro caso tenemos como dos casos de, como al final, dos casos de cierta manera finales. ¿Okay? Que es el caso donde... vamos a ponerlo acá. Como caso final 1, que es como cuando la lista viene con elementos y de repente viene un x1 y un x2 y termina. Así. ¿Ok? Pero también tenemos el caso donde viene la lista y viene la lista avanzamos. ¿Ya? Bueno, acá en realidad esto es como avanza la recursión, entonces eso ya no existe y quedamos así. Pero también viene el caso donde quedamos así. Ahí, el x2. Quedamos con puro elemento nomás. ¿Ya? Porque si vamos avanzando de a uno, en algún momento van a quedar dos elementos, que eso está bien, lo cubrimos acá, pero en algún momento va a quedar uno. Entonces, y después va a quedar cero, después va a quedar vacío. Pero el donde queda uno, no lo estamos cubriendo. Entonces, en este caso particular tenemos que cubrirlo.
¿Qué significa? Que si recibimos una lista con un elemento, retornamos el elemento. Ahí. Y ese es otro caso de borde. Y ahora sí. Ahora va a funcionar, no va a haber ningún problema. Profe, pero si hay un elemento, ¿no debería ser el mayor? ¿O no? Sí, vos, sí, es el mayor. O sea, de hecho, es lo que estamos poniendo acá. Mira, el máximo de una lista de un elemento es el elemento mismo. ¿Ya? Ya, gracias. Y ahora vamos a probar. Vamos a probar, de nuevo. Y, espérense, tengo que cargar el archivo, ya. Y probamos entonces con nuestro nuevo máximo, y ahora sí está funcionando. Y ahora sí no hay ningún problema. Entonces es importante, chicos, que entiendan acá que hemos ocupado recursión para definir el máximo, y de hecho así está implementada la función máximo por dentro en Haskell. Es la misma idea. Entonces importante, fíjense que los wards son súper útiles, súper elegantes de ocupar. Yo creo que eso es lo más interesante, que es como que elegante el código, fácil de entender. El where también súper cómodo de usar. Y recuerden que algunos casos, en algunos tipos de implementaciones, el caso de borde va a ser más de un caso, en el fondo. ¿Ya? Dudas. Si hay algo que no quedó muy claro, aprovechen de preguntar. ¿Ya? La idea es que en las próximas clases, entre esta y la próxima, ustedes ya sean capaces de hacer esto autónomamente. Se pueden demorar un poquito, está bien. Pero que empiecen como a razonar de esta forma. Eso es lo importante. Entonces, si no hay preguntas, pasemos a la siguiente. A ver. Bueno, acá estaba el... Esto por acá. Ya. Entonces, bueno, esa era la respuesta. Era la misma idea. Okay. Y de hecho yo la tenía ahí debajo nomás, la tenía escondida. Por eso le tuve que poner máximo 2 comillas esta vez. Y lo importante acá es que no era la única forma de hacerlo. No sé si alguien tenía en mente otra manera de hacerlo. ¿Alguien pensó en otra manera? Bueno, la otra manera que no sé si alguien iba a decir algo, a ver. Sí, o sea, está como la forma del algoritmo del torneo, pero no sé si se puede implementar de esta forma. Como lo que decía Javier, me parece mucho. Que ir tomando de pares. Sí. Sí. Eso mismo. Sí, se puede. Solamente que quizás en este momento, quizás sería más conveniente utilizar una forma secuencial, como encadenada, ¿cierto? Que ir llevando al mayor a lo largo del viaje, de izquierda a derecha. Porque el torneo es como que se van sacando varios mayores, ¿cierto? Y después mayores de los mayores, y es como una especie de árbol al revés, ¿cierto? Que se llega a la raíz. Donde los elementos son las hojas, ¿cierto? Más o menos se refieren a esa idea, ¿cierto? Sí, vale. Pero esa idea que dieron ustedes es súper buena cuando quieren hacerlo en paralelo, cuando quieren hacerlo acelerado con multinúcleo, porque ahí están haciendo varios máximos al mismo tiempo. Mientras que esta versión es como la secuencial, ¿no? Entonces, vamos a retomar ese tema cuando estemos incluyendo el paralelismo. Sí o sí lo vamos a retomar, que eso se llaman las reducciones paralelas. Así que igual... Si ya pensaron así, está súper bien. Ya, entonces vamos a seguir avanzando. Siguiente ejemplo. Implementar replicate. Entonces, replicate es otra de estas funciones básicas donde si ustedes tienen... si vemos el tipo, si recordamos, recibimos un número. ¿Ok? Recibimos un número. Recibimos
un valor de cualquier tipo, A, y creamos una lista de esos valores A replicados n veces, donde ese n es el primer número que dimos. Entonces son dos argumentos y una respuesta. ¿Okay? Este es otro argumento, solamente que lo restringieron inmediatamente en entero, porque es la cantidad de veces. Entonces no va a ser ni un float, ni va a ser otra cosa distinta de un entero. Por lo tanto, si nosotros ponemos replicate 4 del 67, lo replica 4 veces. Si nosotros ponemos replicate 4 de hola, 4 veces hola, ¿ok? Es así de simple. Y si veamos un caso de borde, siempre vean casos de borde. Entonces, ¿y acaso eso será caso de borde? Probablemente lo vamos a saber cuando lo estemos programando. Pero esto tiene toda la pinta de ser un caso de borde. Replicate 0 de hola. ¿No es cierto? Tiene que funcionar así. O sea, si damos replicate de un valor 0, sea lo que tenemos a la derecha, sea lo que sea, tiene que ser lista vacía. ¿Ok? Y de hecho, déjenme ver algo que a veces cuando... Déjenme ver una cosita. Ya, sí, ok, está bien. Entonces, ya se entendió. Y me gustaría que ustedes ahora me propongan cómo podría ser esta solución. Entonces, replicate. ¿Cómo sería el contrato? Es lo mismo en el fondo, ¿ya? ¿Cierto? Entonces ahí un entero, un A, y formamos una lista de As. Ahora, caso de borde, replicate con 0. Y aquí les voy a enseñar otro pattern matching que es interesante, que es que ustedes ni siquiera necesitan poner así a veces. 0, por ejemplo, con X, o valor, porque el patrón sería así, ¿cierto? Como si recibimos un 0 y con cualquier valor retornamos una lista vacía. Pero ustedes pueden ocupar esto, que es de Haskell, es propio de Haskell, que es guión bajo. Cuando ustedes ocupan guión bajo, están como diciendo cualquier cosa ni me interesa y ni siquiera le voy a poner un nombre. Es como mejor todavía, o sea, si es que realmente les interesa la nada misma en ese momento ese parámetro, ni siquiera van a tener que gastar un nombre en dárselo. Entonces ocupan el guión bajo. Entonces estamos diciendo como un cero con cualquier cosa. Va a retornar la lista vacía. Ojo que igual hubiese funcionado con lo otro. Solamente que hubiésemos gastado ya una X, ¿no? Y después tenemos el otro caso. Replicate con algún valor N. Y sobre la lista. ¿Ok? O sea, sobre el valor, no la lista, el valor. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién podría ver, quién le gustaría acá decirme cómo sería el paso general? Tener una lista de un elemento X. Ya. Y sumarle replicate de n-1. Con X. Ya. O sea, sí. Concadenarlo. Sí. Me gusta la idea. Entonces, sería así. Concatenamos con... Ya. Entonces, ponemos el valor de X y concatenamos por el frente. O sea, del frente para atrás, que sería con dos puntos. Ya, que es cuando concatenamos un elemento con el resto de la lista. Y concatenamos con replicate. Ya. De n-1. Con X. Y sí, pareciera ser que esto va a funcionar porque se va a llamar replicate con n-1, va a volver acá, va a conectar otro elemento, otro replicado, 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 hasta que realmente llegue a 0, y se va a producir el caso borde, y ustedes saben que cuando ustedes concatenan un X con un caso así, ¿ya? Eso no hay ningún problema, eso está súper bien. Eso de hecho... está preparado por definición de lista de funcionar. Entonces, como así. Uno, lista vacía. Y es como unir uno con lista vacía que entrega la lista con el uno. ¿Okay?
Así que probemos. A ver. Sería replicate ahí. Y el mismo. A ver. Bueno, probemos el caso de borde. Ahí. Bien. Ahí. Perfecto. Está listo. ¿Ok? Se da cuenta que ya estamos agarrando ritmo en esto. Y ahora vamos con el tercero. A ver. Bueno, así la repliqué. ¿Profe? Sí. Es que a mí me tira error. O sea, la anterior igual, pero no sé por qué. Como que los tengo escrito igual y me tira un error. ¿En serio? Sí, algo como de variables. ¿De variables? Dice como que la variable no está definida. Me dice del A con una flechita a B0. Yo nunca usé eso. Pero no sé. Delante igual me tiró el mismo error con el anterior. ¿Sí? Pero parece que quizá lo escribí mal. A ver. Y estás escribiendo un archivo de así como similar a esto, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Y cuando lo es cuando lo cargas? Ahí envié el error en el chat. Sí, es cuando lo compilo. A ver. Ah. ¿Podrías fijarte? Sí. ¿Podrías fijarte si es que no tienes de repente algún carácter o texto que pueda estar siendo interpretado como código? Porque como que de alguna manera agarró el HS en el error. Si fijas que sale como HS, como si fuera como del punto HS del archivo. Sí. Como que lo agarró como si fuera, como si no sé, ahí tendría que ver el contenido dentro del archivo. Si quieres, cópialo en el canal del Slack. Que ahí saber mejor formateado y lo probablemente te podemos ayudar. Ya. Yeah. ¿Vale? Sí, si alguno tiene también otro problema, váyanlo copiando y terminando aquí el 2, vamos a revisar eso y seguimos avanzando. Si se dan cuenta acá, había una solución alternativa. Una alternativa, que era esa de ahí. ¿Ok? Y bueno, de cierta forma, el que nosotros hayamos dicho que el i era un entero, de cierta manera como que automáticamente el entero pertenece a orden i y num i. Entonces como que yo podría decir lo que es equivalente, lo que hicimos a la derecha con la solución que yo tenía acá. Y lo otro, si se dan cuenta, es totalmente equivalente también, que es que replicate de, si se dan cuenta acá, se tomó el caso general. ¿Sí? Se tomó el caso general nomás, y en el caso general se hicieron wards, y en los wards se hizo el caso donde n sea menor o igual a 0, como veis a la segura nomás. En realidad, si era igual a 0, quizás era suficiente. Y si se dan cuenta, se entrega la lista vacía, que es como el caso de borde, en fondo. Y de lo contrario, caso general, que es lo mismo que llamamos nosotros. ¿Ok? Quería ver si al resto les está funcionando estos códigos. Cuando prueban. Sí, profe, pero ¿sí? El código que acabamos de hacer, si explota con los números negativos, creo. Ah, ya. Si le dan un argumento negativo. Sí, sí. O sea, si le dan un argumento negativo... ¿A eso te referías? Sí, en el... En el que hicimos acá. Sí, este, claro, este lo único que tiene es que, digamos, el n tiene que ser mayor a 0, mayor o igual a 0. ¿Ya? Claro, de lo contrario, si es que queremos que sea como genérico totalmente, habría que hacer esto de aquí, ¿okay? Que es como un guard. Recuerden que el pattern matching no sirve como para las desigualdades. Es un valor exacto. Entonces, cuando necesitamos hacer como de aquí para abajo, para todos los valores posibles, ocupamos wards y ponemos ese caso. N menor o igual a 0,
lista vacía, de lo contrario, replicate. ¿Ya? De hecho, lo podemos, si no, aprovechamos de arreglarlo. Aquí. Entonces sería, borramos ese, y simplemente ponemos acá, ahí un guard, entonces n menor o igual a 0, igual lista vacía, otherwise, igual a x replicate de n-1x, ¿ya? Y ahí debería, claro, ahí debería andar bien, en caso de que le pongamos ahí y un número negativo. ¿Ok? ¿Qué tiró? Espérate. Yo me equivoqué. Es un error mío. Ahí. Ah, y tengo que cambiar el contrato, sí. A ver. Creo que el contrato acá. A ver. Ahí. Ahí. Y esto es un i. Un i, un a, y después retornamos a. Entonces, a ver ahí. Me extrañó que haya tirado error, pero quizá era por eso. Non-type. Ya. Recuerden que el negativo, sí, el negativo se da paréntesis. Eso también puede ser un... Ahí está. ¿Ya? Sí, ahí está el problema. Ponle que si quieren poner un menos 5, pónganlo en paréntesis. ¿Ok? Sí, no, sí, eso es un importante detalle. Ya. Ya, ahí está el 2. Tenemos varios ejercicios, son como 6. A ver, vamos a la consulta. A ver, rápido, porque puede ser problema que tengan varios también. Entonces, interactive, error vial non-scope. H, claro. Carlet, ¿y el resto del código? ¿Podrías pegarlo realmente del archivo? Del archivo. ¿El archivo cómo está hecho? Quizás ahí puede haber un... De repente, este tipo de errores puede ser salto de línea o algo así extraño. Ya. Tengo el código sin negativo, sí, o sea, el de delante. Ya. Ahí se puso solo una parte con... Bueno, ¿cómo fue? A ver. ¿Tiene solo eso? Sí, solo eso. ¿Y el archivo cómo se llama? Replicate.hs. ¿Y ese te lo marca como el comentario? ¿El comentario Replicate? Sí, y de hecho lo borré y cuando lo borré me tiró otro error. ¿Sí? Sí, me tiró este. A ver, ¿dónde está? Si quieres poner código como de varias líneas, puedes poner el este triple, mira. ¿Cuál? Tres de estos, mira. ¿De eso? Sí. Si pones tres seguidos, se te abre un bloque de código y ahí puedes pegar lo que quieres. Ahí te queda todo con un código. Ay, gracias. Eso no lo sabía. Sí, ese es bueno, buen tip. Ese error me tiró cuando le borré el replicate con dos guiones, el comentario. 1.11. Es como la primera línea que tal le va. Sí. ¿Alguien más tiene este error? ¿Es alguien? Profe, ¿no será porque replicate ya existe como función y el archivo se llama replicate? ¿Lo intento? Puede ser eso, ¿ah? ¿Eh? Pues el archivo... A ver, hecho, ¿le cambió el nombre? Sí, ponle algo así como... cualquier cosa, sí. Scarlett.hs. Ya. Yeah, incluso ponle todo en minúscula nomás también el archivo. Voy a colocar hola. Ya. Sí, puede ser temas de archivo, es verdad. No. Me tiró ahora, ay, me tiró dos errores. Sí, ya. Sí, los mismos anteriores, pero dos veces. Y hagamos algo, veámoslo al final. Ya. Ahí nos quedan unos 5 minutos. ¿Ya? Y también quien tenga problemas similares, nos quedamos al final arreglándolo.
¿Ya, chicos? Entonces, ya. Lo importante es que las tengan escritas. Después probablemente la Rosa arregla su fácil. Ya, sigamos avanzando. Estábamos aquí. Entonces, ya, seguimos. Ejercicio 3. Implementar take. A ver, si alguien ya más o menos cacha cómo, para dónde va esto, podría al tiro empezar a implementarlo y me dice cuál es su solución. Entonces, take, mientras yo les muestro qué es take. Take es tomar n elementos de una lista. Entonces, si yo digo take 3 de una lista arbitraria, se puede tomar los tres primeros elementos. Si yo digo take 0, lista vacía, eso es importante. Y si yo digo take 100 de esta lista, me toma solo la lista. Entonces, vamos a ir viendo ahí, ojo que a veces lo que pareciera ser caso de borde, a veces no es caso de borde. Pero eso, la mejor manera de saberlo es empezar a implementar la función. Entonces, no voy a poner el tipo de take, porque ahí como que se nos embarra el contrato, que como para pensar en eso. Entonces sería take, ¿ya? Entonces take, ¿qué va a recibir take? Entonces take va a recibir un número, ¿no es cierto? Recibe un número y, bueno, a todo esto podríamos ver al tiro. ¿Qué pasa si le ponemos un negativo? ¿Qué dice take? La original. ¿Ya? Igual funciona. ¿Ok? Entonces eso nos da pistas, ¿cierto? Nos da pistas como similar al replicate. Entonces, el contrato, ¿cómo proponen ustedes que sea el contrato de esta función? En base a lo que hemos observado, el comportamiento de la función take. ¿Idea? Yo creo que una manera de partir sería que nos pasemos lo mismo que estaba antes. ¿Okay? Que es un número, que es la cantidad de veces que vamos a tomar la cantidad de valores que vamos a tomar. Y después recibimos una lista. Y después retornamos una lista. Así, ¿cierto? Y veamos acá qué casos podemos cubrir. Entonces, si tenemos un n y una lista vacía, creo que eso puede ser un caso de borde, ¿cierto? Un n y una lista vacía. O de hecho, cualquier cosa con una lista vacía, no podemos tomar nada de la lista. Entonces tenemos que retornar lista vacía. Es un caso de borde. Y después podemos ir viendo qué pasa con los otros casos. Entonces, veamos el caso general. Veamos el caso general y veamos si de repente con el caso general y los warts cubrimos un mini caso particular. Entonces, si n, esto es como, el patrón se parece un poquito al anterior, ¿no es cierto? Entonces, si n es menor o igual a 0, ¿ya? Retornamos lista vacía. De lo contrario, podemos retornar que tomamos el elemento de la lista, ¿ya? Y lo conectamos con take de n-1 y xs. Dame un segundo que no apago la alarma. No sé si están de acuerdo con eso, chicos. Podemos probarlo.
Quizás tiene un... Probémoslo, a ver. Entonces, take, ahí. A ver, teníamos el otro take. Vamos a las mismas pruebas. Ya, por lo menos ese caso de borde está bien. Después, si tomamos 0 elementos, si tomamos 3 elementos, tomamos 8, ya, y si tomamos 100, también. Ya, entonces, se parecía al anterior. Ya, y si nosotros revisamos el tipo de take del original, era así. Era incluso más sencilla la definición, pero tenemos una funcionalidad equivalente. ¿Okay? Veamos el siguiente. Bueno, ahí estaba take, la forma implementado. Déjeme ver nomás si... Sí, está. Yo creo que quizás estuvo más fácil la nuestra, más cortita. Ahí sí, ¿ya? Y sí, se dan cuenta que ahí hay un caso como el de la línea 2, como un caso especial con guard, que yo creo que no era necesario, no era estrictamente necesario, pero como para que lo observen. Como un n con cualquier cosa, entonces si ese n era... menor a 0, menor o igual a 0, claro, daba eso. Ya, entonces sigamos avanzando. El reverse. ¿Okay? El reverse es interesante igual. El reverse es interesante. Entonces, me gustaría ahora simplemente contarles cómo es el reverse, como para que vayamos avanzando y poder ver lo que viene después. Que ya más o menos siguen el patrón. Entonces, el reverse sigue la siguiente lógica. Fíjense. Tomo un elemento y ojo, fíjense que acá no podemos restringir en nada los contenidos de la lista. O sea, no podemos, cualquier cosa que pongamos como num, ord, okay, ec, lo que sea, estaríamos restringiendo y nos estaríamos limitando nosotros mismos. Entonces, simplemente es una lista de elementos que retorna otra lista de elementos, que es la inversa, la lista inversa. Entonces, el único caso de borde es cuando la lista es vacía. Retornamos lista vacía. Y la recursión, el paso recursivo, va a ser el reverse de una lista donde está el primer elemento con el resto de la lista, va a ser igual a reverse del resto de la lista, concatenado por el final, con una lista de un elemento que es el x. Y así funciona. Y eso hace, revierte la lista, si ustedes se imaginan, como que expanden, empiezan a expandir este reverse, va a haber otro X después acá, conectado con ese X, y después expanden recursivamente y se van a ir conectando todos los X de atrás hacia adelante, en el orden inverso. Después tenemos repeat. Entonces repeat es súper sencillo. Repeat lo que hace es que usted escribe un repeat de algún valor, va a crear una lista infinita de ese valor. Entonces, como la implementación, no tiene caso de borde, eso es lo interesante. Porque es infinita. Entonces, repeat de el valor que sea, cualquier valor que sea, lo va a repetir. Si es un string, un número negativo, un positivo, es el valor de la lista en el fondo. Y lo va a repetir, indefinidamente. Y después tenemos zip. ¿Okay? Y zip, quizás zip, podríamos hacerla. Es así. ¿Sí? Entonces lo que queremos hacer con zip es lo siguiente. Recordemos zip. Tenemos 1, 2, 3. Hola. Chao. Bien. Tenemos esas tres palabras. Entonces nos va a crear tuplas correspondidas por las posiciones. Entonces 1 con hola, 2 con chao, 3 con bien. Y si tenemos... al tiro empiezan a salir casos de borde aquí. ¿Qué pasaría si tenemos ahí de distinto tamaño? Se limita a la más pequeña. Eso es importante. ¿Okay?
Si seguimos esa lógica al extremo, entonces tenemos eso, es lista vacía. ¿Ya? Entonces, tratemos de implementarlo. Sería, esta es la 6, sería zip. ¿Qué tendríamos? A ver, tendríamos un contrato, tendríamos un, recibimos una lista de A, ¿ok? Recibimos otra lista de tipo B y retornamos una lista de tuplas a B. Ahí. Ese sería nuestro contrato. Y ahora tenemos que seguirlo, ¿no? Entonces, si tenemos zip de... Y vamos viendo los casos de borde. A ver, ¿cómo sería un caso de borde? ¿Alguno de los que observamos? ¿Cómo podría ser? ¿Que hayan más de un tipo que de otro? Ya, sí, pero en realidad que haya más de un tipo de otro, eso no es el caso de borde en sí mismo, sino que es la condición que va a generar el caso de borde, ¿cierto? Pero cuando se produzca el caso de borde, ¿cuál va a ser la situación? Porque cuando una lista sea más grande que otra, se van a empezar a ir consumiendo, ¿cierto? ¿Distintos largos? O sea, claro, cantidad de elementos. Va a haber una lista vacía en un lado, uno de los dos elementos. Claro, a eso me refería, que cuando, si tienen listas de distinto tamaño, ¿cierto? Así, entonces ustedes van creando los pares, uno con uno, dos con dos, tres con tres, pero cuando lleguen a cuatro con algo, cuatro va a ser con vacío. Entonces, ahí se produjo el caso de borde. Como que el caso de borde se produce como consecuencia de que sean de distinto largo. Por lo tanto, cuando lleguemos a ese caso, vamos a tener algo así, como cualquier cosa. Por ejemplo, el caso de borde puede estar dado así, que la segunda lista se acabó, ¿no es cierto? Y en ese caso, entonces retornamos lista vacía. No podemos retornar ni un elemento más de esa nueva lista de tuplas. Y de manera similar, teníamos que hacer el opuesto ahora. Si nos tocó lista vacía, al comienzo se acabó la primera y la segunda nos da igual el contenido. Entonces retornamos también lista vacía. Y eso nos permite después, con seguridad, llegar al caso general. Entonces, que sería la primera lista con la segunda lista, asumiendo que tienen contenido, y creamos entonces el nuevo contenido que sería el resultado tupla. Entonces, seguimos el contrato de la línea 28, tenemos que ahora formar una tupla entre X y Y, y lo unimos con no llamado zip, pero ahora de lo que queda de cada lista, ¿no es cierto? Que sería así. Veamos si eso funciona. A ver. Entonces estábamos ocupando zip. Hagamos nuestra versión. Y bueno, ahí está funcionando efectivamente. ¿Okay? Entonces, ahí podríamos poner el caso donde la primera sacaba antes. Y también funciona. Y eso es zip. Después hay otra función más interesante que se llama zip width, que nos permite hacer cosas muy útiles. Ya lo vamos a ver. Pero zip es como una de las primeras que uno ve como de la familia zip. En fondo. Es la primera, de hecho. Entonces, está bien que la hayamos implementado. Es súper necesario eso. Y ustedes de repente se preguntarán, chicos, es súper válido, ¿por qué estamos viendo estas funciones? O sea, ¿por qué programación funcional implica revisar estas funciones? Resulta que es como un patrón que se ha dado, que los lenguajes funcionales suelen ofrecer este manejo de listas que es como tan cómodo. Así como, o sea, piensen que estas funciones en verdad existen. No es que nosotros las estamos implementando solamente como ejercicio, pero si fuéramos usuarios de Haskell,
solamente usuarios de Haskell sin querer entender más allá de lo que está implementado por dentro, es llegar y usar nomás, ¿cierto? Usar las funciones y por eso es tan importante, si uno quiere ir un poquito más allá, implementarlas también. Implementarlas y estudiar pattern matching y todas estas cosas. ¿Ya? Bueno, ahí estaba. Era exactamente igual. La misma idea. Y nos queda Elem. Elem la vamos a revisar así nomás. Que Elem significa lo siguiente. Elem es, ¿existe el elemento X en una lista de elementos? Ya, esa es más o menos la pregunta. Entonces, ¿existe el elemento 4, por ejemplo, en una lista de estos elementos? Y si existe, retorna true. ¿Sí? Si no existe, retorna false. Así es. Por lo tanto, tenemos que implementar eso. Solamente me gustaría que piensen en el caso de borde, que quizás es el que hace pensar aquí en esta implementación. Es el caso de borde. ¿Cómo podría ser? A ver. ¿En qué situaciones se produce el caso de borde? ¿En una lista vacía? ¿Cómo? ¿Una lista vacía? ¿Con lista vacía? Ahora, ¿solamente con lista vacía se va a producir un caso así como...? ¿Hay otro caso donde, aunque demos una lista con contenido, vamos a llegar al caso lista vacía como en el pattern matching? Esa parte es importante que la entendamos todo. Y claro, me estaba refiriendo a esto, fíjense. A esto. Que consultar un elemento en la lista vacía, si nosotros damos este caso directo como usuarios de la función, claro, efectivamente retornamos falso. Pero existe el otro caso donde ustedes pueden dar una lista gigante, pero si el elemento que consultan no está en la lista, la recursión va a ir avanzando, y eventualmente va a llegar al, también va a tener que pasar por el caso 2, el de la línea 2, y para que retorne falso. Es la única manera que retorne falso. ¿Ya? Entonces eso quería transmitirles, en fondo, que la única manera de que esta función, el caso donde retorna falso, es cuando se encuentra con el final de la lista. Y ese final de la lista se lo puede encontrar porque ustedes le dieron la lista vacía, o porque el elemento no está en la lista, en el fondo. Entonces tenemos el caso de borde, y bueno, tenemos el contrato, que tienen que ser elementos comparables. Es lo único que se pide, nada más, elementos comparables. Cosa de que se pueda preguntar si el elemento a consultar es el X en el que estamos, que sería true, y terminamos, o de lo contrario seguimos buscando. A se busca la llamada recursiva en XS. Esas comillas dobladas, es la manera de poner un operador de función en el medio, infijo, así como si fuese una operación, como A pertenece a XS, una cosa así. Y bueno, eso sería con las funciones básicas. ¿Ok? Y les dejo un desafío. En realidad se los puedo dejar como desafío. Es que tengo en la diapo siguiente está la solución. Y en la diapo siguiente quiero mostrarle algo. Entonces, les dejo como desafío implementar Quicksort. O también podríamos revisarlo ahora. Quizás de repente revisemos la hora. Porque es importante que se den cuenta lo conveniente que es implementar Quicksort en un lenguaje funcional. Entonces, implementé un Quicksort. Yo les voy a ir guiando un poquito. Entonces, para implementar Quicksort tendríamos que hacer una cosa así como, bueno, esta es la pregunta 8. Quicksort. Entonces, Quicksort,
¿qué recibe? Recibe, bueno, primero que todo, tiene que tener elementos comparables, ¿no es cierto? Pero ordenables, digo. Ordenables. Por lo tanto, ordenables, y recibimos un arreglo, y retornamos el arreglo ordenado, la lista ordenada. Eso es nuestro contrato, así de simple, nada más. Quicksort, okay. Quicksort de una lista vacía, okay. Va a ser una lista vacía, ¿se entiende? Y ahora vamos a ver, bueno, también, bueno, ahí vamos a ver si necesitamos poner un caso de borde, el de un elemento, el de un solo elemento, pero ahora, quicksort de x, xs, ¿okay? Es igual a, y aquí les propongo que ocupemos el let, entonces let, y definamos el lado izquierdo. Bueno, ustedes se acuerdan de quicksort, ¿no? A ver, ¿qué me podría dar como un refresco de quicksort? Tenemos que refrescar la memoria. ¿Cómo es el espíritu de la regla? Sí, como en grandes palabras. O sea, simples palabras, digo. ¿Cómo es la idea de quicksort? Se toma un elemento y se hacen dos listas con los mayores y los menores a ese elemento. Correcto. Y después se le hace quicksort a cada lista. Correcto. Es un proceso recursivo, ¿cierto? Entonces, y aquí, justamente, toman un elemento de la lista como pivote, eso se llama el pivote, que es como el elemento que va a quedar entre medio, y después todos los otros elementos, los n-1 elementos, se ponen a la izquierda o a la derecha, dependiendo si son menores o mayores, que ese valor de referencia que tomar. Entonces, pivote, vamos a asumir que es el primero, ¿no? Vamos a tomar el primero como el pivote, el primer valor, o sea, fondo el x que aparece ahí, de nuestra notación xxs. Por lo tanto, ahora vamos a decir que vamos a definir un lado izquierdo, left, let left, que va a ser igual a quicksort. Vamos a llamar a quicksort, ¿cierto? Porque es el quicksort de cada lado, entonces es recursivo, pero vamos a hacer una comprensión de lista, ¿ok? Que sería x, donde x viene de los xs, viene de los elementos del, justamente los elementos que hay que ordenar. Aquí, esto tiene la comprensión de listas así. Ahí. Tal que la condición va a ser que X. Acá fue un. Tengo que ocupar otro nombre. A. Los A. Tal que A es menor o igual a X. Al X de ahí. El X que tomamos como pivote. Por eso es que estamos comparando con el pivote. Y de la misma forma vamos a definir un derecho, que es quicksort, nuestra misma función, que todavía ni siquiera está completa, pero ya la estamos ocupando o no. Esa es la gracia de la recursión. Y va a ser nuevamente quicksort, de algo muy parecido. ¿Pero qué vamos a cambiar? ¿Qué cambiamos? El right, ¿qué va a hacer? ¿Qué diferencia tiene con el left? Tiene que ser los mayores. Mayor, ¿cierto? Correcto, mayor. Y eso, el let, sigue el formato de que definimos esos dos bindings, de cierta manera, para no llamarlos variables, para ser correcto, en la expresión. Y aquí, a ver si usted, debe dar así como unos segundos, para ver si me siguen. ¿Cuál sería la expresión, como para ir formando la lista ordenada? ¿Ya? Aquí tenemos que ir formando nuestra lista ordenada y confiar en la recursividad que se va a encargar de toda la completitud total, pero el patrón se lo va a encargar nosotros. Entonces, es left concatenado, ¿ok? Con right, pero falta algo. ¿Qué falta? A ver. ¿Es solamente left con right o falta algo más? X entre medio. X entre medio, correcto. ¿Ya? Sí, a ver si están siguiendo. Ahí. Eso. Left, X y right.
Y después left, right sea recursivo por dentro y empiezan a hacer lo mismo internamente, su propio left, su propio x, su propio right, hasta que se llame quicksort de un arreglo vacío. ¿Okay? Vamos a ver si esto funciona o si es que nos llegase a necesitar un caso de borde adicional. A ver. Entonces, quicksort de cualquier cosa. Entonces, a poner hasta letra. Ahí. Ya. Ahí. Y bueno, qué ordenado. Sí, parece que anda bien. Y tenía la duda si íbamos a necesitar el caso de borde de un elemento, pero por lo visto no. No, no hay problema, porque por el pivote. Creo que el pivote salva la situación. Entonces, claro, ahí está. Y tenemos quicksort funcionando. Así de simple. ¿Cierto? Creo que es una fortaleza grande que podamos de repente escribir algoritmos que requerirían varias líneas. En este caso la hemos escrito en 6 líneas. ¿Cierto? Bastante, muy, de forma muy clara. Así que eso es quicksort. Tienen quicksort, han implementado quicksort en Haskell. Y bueno, teníamos la misma idea ahí. Era exactamente igual. ¿Ok? Entonces, fíjense, comprensiones de lista, súper potente, quicksort, ¿ya? Quicksort recursivo llamado a una comprensión de lista. Y finalmente, terminamos la clase, chicos, con lo siguiente, que es súper importante. En realidad, no, se pueden llevar esto como de aprendizaje extra también. Que es que existe un concepto que se llama recursión por la cola, o tail recursion. Entonces, consiste en lo siguiente, que es que el computador maneja la recursión de una forma algo perjudicial para él mismo. ¿A qué me refiero con esto? Es que cada llamada a función que quede pendiente se guarda en el stack. No sé si ustedes sabían eso. Pero cada llamada de función que queda pendiente porque se llamó otra recursiva, ¿okay?, hace que la anterior quede pendiente. Y eso se va poniendo en un stack que tiene un tamaño finito. Entonces, cuando se llena este stack, ocurre el famoso error stack overflow. Este stack overflow puede ocurrir porque se están ocupando muchas variables auxiliares o porque se están haciendo muchas llamadas a funciones, pero encadenadas, que en fondo ninguna termina hasta que se llame la última, hasta que realmente eso supera el tamaño del stack. Eso es un error interno del computador. Y eso va a ocurrir, puede ocurrir por la recursión. Entonces, de hecho, la recursión es como uno de los grandes responsables que eso ocurra, más que el exceso de variables auxiliares, que sería como RAD. Entonces, la forma de arreglar esto es permitir, esto es súper importante que me sigan, es permitir diseñar, en el fondo, nosotros mismos, nuestro algoritmo, el algoritmo de tal forma que permita que la llamada actual a la función pueda terminar antes de la siguiente llamada recursiva. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo nomás que va a ilustrar, que va a aclarar el cómo. Supongan que ustedes tienen que sumar todos los elementos de una lista en Haskell, y de forma recursiva, por supuesto. Estaba hablando de recursión. Entonces, la implementación típica sería la suma, ok, a contrato, de arreglo a valor final, y la suma de la lista va hacia cero, y luego tenemos el paso recursivo, que sería la suma de la lista es igual al primer elemento más la suma del resto de la lista. Entonces ustedes saben que esto queda encadenado. Ese X más no se va a desarrollar, no se va a ejecutar, hasta que esta cuestión haga todos los pasos, los N pasos. Así que si ustedes ponen N igual a 100 millones, van a quedar 100 millones menos 1 llamados a funciones, en el fondo, pendiente. Que eso es una locura. Bueno, usando tail recursion, que es recursión por la cola, ¿y cómo se hace? Se ocupa el concepto de acumulador. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea? Es que en vez de dejar una suma pendiente, nosotros vamos guardando en un acumulador el resultado que llevamos acumulado hasta el momento y lo vamos mandando como argumento. Cosa de que podamos provocar lo siguiente, fíjense. Sum tr,
Caso de borde, bueno, sumTr, la diferencia que tiene es que ahora va a recibir, en vez de un argumento, va a recibir dos argumentos, que es la lista, el acumulador, ¿ok? Aquí hay un pequeño error nomás, que va el acumulador primero, después la lista, ¿ya? Así que, como para que se vayan a confundir, acá. De hecho, arreglémoslo al tiro, no se vayan a confundir. Recibe un acumulador, recibe la lista, y bueno, el caso vacío sería, recibe una... Ah, ya estaba todo a vuelta. Deme un segundo. Ahí. Y acá está dado a vuelta. Acá. Esto. Ahí. Acumulador. Sí. Y esto es acumulador. Ya, está bien. Entonces, cuando llega el caso general, recibe la lista, recibe un acumulador, y lo que hace es que en vez de llamar x más el llamado recursivo, simplemente llama recursivamente inmediatamente la función, le llama con el resto de la lista, pero el segundo argumento se puede ejecutar antes. Ese, de hecho, se puede ejecutar antes del siguiente llamado. Y se termina entonces la función actual, se termina completamente. Y lo que hace es que junta el acumulador con el nuevo valor x que llegó de la lista. Y lo que hace eso es que el stack se mantiene en tamaño 1. En vez de tamaño 1 millón o 100 millones que pueda haber, siempre se va a mantener en tamaño 1 con respecto a la cantidad de llamadas recursivas a funciones. Y eso es súper bueno. Es una tremenda mejora que uno le puede hacer a la recursión. Y bueno, si uno quiere como mantener al usuario, si uno quiere como no traspasarle esto al usuario, uno puede hacer un wrapper a la función, que es para seguir llamándola de la manera original, que era como sum de una lista. Entonces, hacen como su wrapper, y en el wrapper llaman a la otra función que está implementada con recursión por la call. Eso es como simplemente para terminar la idea y concretar. Así que eso, chicos, eso con cuanto a recursión. Recursión tiene para bastante más, pero en una clase creo que hemos tocado temas importantes. Y lo que se pueden llevar hoy día de resumen de clase, es que para la recursión tienen un caso de borde y un caso general. También se dieron cuenta que Haskell, mediante su programación funcional pura, facilita mucho, mucho lo que es la recursión, y lo pudieron ver incluso con todos los ejemplos que vimos, incluso con Quicksort. Y muchas veces, la recursión por la cola, que es una mejora importante, se puede lograr implementando un acumulador en un argumento extra. Eso es como un patrón que van a observar muchas veces. Si quieren hacer desafíos adicionales, pueden tratar de ver cómo sería la solución por recursión por la cola del factorial, del enésimo número de Fibonacci o de la función fold. Así que eso les dejo como que lo vean ahí con desafío. Ya, chicos, eso. Ahora sí que sí. Vamos a tener la grabación.